Pero igualmente me siento claramente
esas zonas de emisión difusa que se veían en el cielo no pertenecían a los que eran de estrellas, sino que pertenecían a los universos islas que estaban más lejos. Quiero que en esta foto, porque es una comparación de cómo había Hubble en los años 20, la nebulosa de Andrómeda, una galaxia, del 2x el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está muy a bastante distancia, cómo lo veía entonces y cómo lo vemos nosotros. Entonces, Hubble descubrió muchos más lejos. Esta fue la primera, pero fue profesionando, y de hecho, estas son otras galaxias enanas que están orbitando en otras galaxias que están. Pero eso acaba ahí. No se acaba ahí. Hubble, bueno, entonces, el entendimiento de que fue una de las primeras entonces es que efectivamente el Sol era una estrella, una de las muchas estrellas que estaban en nuestro universo, y se la dio a buscar a nuestra galaxia, a la Vía Láctea, el Milky Way, en inglés. Estamos, se supone, no cerca del centro, sino más bien las estrellas de la galaxia, de la galaxia espiral. Y Hubble descubrió que había otras nebulosas, otras más parecidas a las nuestras, pero más lejos. Parecidas a nuestras, pero distancias mucho mayores. Pero como decía, se quedó allí. Esa vida, pues, se sabe por la física en aquel momento, y nosotros tenemos la intención también de que cuando tienes un de lo que se llama hoy día el efecto Doppler, y es que todos sabemos la necesidad de un 3 y saber cosas de esa. Nosotros escuchando el 3 somos capaces de decir que si se acerca o se aleja. Sencillamente, porque estamos en el efecto Doppler, el 3 suena más alto, se acerca, y suena mucho más grave si se aleja, por la compresión de los frentes de ¿vale? Este fenómeno físico, porque todos estamos familiarizados con los coches, con los trenes, con las motos, ocurre igualmente para balones. Si tienes una estrella que se mueve hacia allí, entonces el espectro, la luz de esa estrella es ligeramente más azul. En cambio, si la estrella se aleja de ti, si la fuente de luz se aleja de ti, la longitud de esa larga, igual quiere decir que es ligeramente más baja. Fijaos, es por un ejemplo. Entonces, tenemos una estrella, es un espectro de la estrella que es la cantidad de luz que emite a diferentes frecuencias, a diferentes longitudes de onda. Como las estrellas tienen elementos químicos, pues tienen, digamos, ciertas líneas o ciertos picos de emisión a ciertas frecuencias. Entonces, si la estrella está cerquita y no se mueve por respecto a nosotros, vemos las líneas o las posiciones dadas. Pero a medida que lo que Hubble encontró es que cuando venía tantas estrellas en galaxias más lejanas, había un fenómeno que se llama desplazamiento árbol. Y si esta es la estrella próxima, la tenemos cerca, estas son las líneas de la fuente segura que tenemos aquí cerquita. A medida que estaba viendo que esta luz de estrellas en galaxias más lejanas, las líneas aparecían a longitudes de onda más grandes. Esto es, el espectro se iba hacia el color, las líneas se desplazan hacia el color. ¿Vale? Bien. Claro, ¿qué pasa? Que es, si nosotros lo asociamos, si asociamos estas medidas, porque sabemos que el frente de onda, lo que esto nos dice es que estas galaxias aparentemente se están alejando. Porque sabemos que cuando una fuente se aleja, ya sea una moto, ya sea una estrella o una galaxia, si la luz está hacia el rojo es porque se está alejando de nosotros. Y eso es efectivamente lo que Hubble mide. Esto es un plot de los años 30 del siglo pasado. Entonces él vio que la velocidad de alejamiento de las galaxias crecía con la distancia. ¿Vale? Entonces él vio que esas nebulosas, que era caracterizado porque él sabía que no pertenecían a los comunidades suizas, sino que estaban más allá, se alejaban. Y se alejaban con mayor velocidad según estuvieran más lejos de nosotros. Cuanto más lejos estaban de nosotros, con mayor velocidad se alejaban. ¿Vale? Esto lo resumió a principios de los años 30, años, ¿vale? Y 30 años, 21, 29 y 31. Y es una coincidencia de moral muy curiosa, porque lo voy a contar ahora. En 1915, después de unos 15 años antes, Albert Einstein había publicado su teoría de la teoría general, que esencialmente lo que hacía es calcular la teoría de la gravitación de Newton. Hasta entonces, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el movimiento de los cuerpos celestes, o porque la manzana se cae al agua y cae sobre la Tierra, se explicaba gracias a la teoría de la gravitación de Newton. Einstein lo que hizo fue, digamos, mejorar ligeramente esa teoría de la gravitación. Es una teoría que además tenía predicciones que se vieron confirmadas también en el público que viene en el año 1915. En 1918, la teoría decía, por ejemplo, que la luz se curvaba al pasar, que el rayo de luz de un tirazón de una estrella se curvaba al cuando pasaba cerca de un hidrógeno así. ¿Vale? Por ejemplo, este es un esquema, pero es muy descriptivo. Si dices la Tierra, aquí tenemos un objeto, una fuente luminosa, y demuestra que el espacio-tiempo se curva debido a la distancia de la masa, debido a la distancia del cuerpo a la Tierra. Entonces, a lo largo de esta teoría se publicó en 1915, como hacía, de una serie de predicciones.
que se vieron viéndose confirmadas en los pocos años posteriores, en 1918 y 1922. En particular, cuando la tradición clara que decía es que los sabios de luz se desviaban, es una segunda fuente, podía tener varias fuentes aparentes. Si nosotros estamos aquí, podía poner varias fuentes aparentes, porque como el rayo de luz se tumba de esta manera, si nosotros extrapolamos, vemos, vamos a tener dos imágenes diferentes del mismo objeto. Esta teoría se dio al poco tiempo, se produjo en 1918, en el piso solar, y luego a lo largo del tiempo se dio a cambiar la cielo. Vemos muchas fuentes, en realidad, estas cuatro imágenes, que verán aquí ustedes, es la misma imagen del mismo cuerpo. Lo que pasa es que tenemos otro cuerpo pasivo que está en el camino y produce una imágenes múltiples de un mismo objeto extraído. ¿Vale? Esto es lo que se llama el efecto de la teoría. Bueno, no quiero extenderme demasiado esto, pero sí quiero contar que esta teoría explicaba la relación, que mejoraba la relación de Newton, explicaba cómo se movían los clientes alrededor de, cómo se movían los planetas alrededor del Sol, tenía una aplicación más genérica y es Einstein, dijo, bueno, vamos a aplicar esta teoría que funciona bien y que explica bien el movimiento de los planetas alrededor del Sol, vamos a aplicarlo en un como un todo, ¿no? Tuve otras hipótesis significadoras, como que Dios era homogéneo y sólido, por eso es que la densidad era constante en todo el universo, la cantidad de materia era constante en todo el universo en un tiempo dado, pero bueno, todo eso es sus ecuaciones, ¿vale? Y en sus ecuaciones lo que pasa es que el tiempo, cómo se ocupa el espacio-tiempo, viene determinado por la cantidad de energía que tienes en ese universo, ¿vale? Esta parte de esta ecuación expresa cuánta materia, cuánta energía tienes, y este es el efecto agente de la curvatura que generas en el espacio-tiempo, ¿vale? Bien, para definir las ecuaciones de todo el universo, diría que el universo no podía estar en curso. O bien el universo se expandía, o bien se contraía. Pero el universo no podía estar en curso. Y eso chocaba con la percepción que Einstein tenía del universo. Él desde siempre tenía el juicio que el universo tenía que ser algo interno, mutable, que había cambiado nada. Sin embargo, sus propias conclusiones decían que lo bien estaba expandiéndose, lo bien estaba colapsando. Y de hecho, él añadió una constante aquí que hacía que, digamos, ponía el universo en un equilibrio, digamos, inestable, ¿no? Digamos que la componente material del universo lo que hace es hacer que el universo se arraigue, se colapse, se contraiga. Entonces, para evitar la fuerza reactiva de la reacción gravitatoria de la masa, él tuvo que poner una fuerza reclusiva, que es el gran recurso, que se llama constante de los. De esta forma, él conseguía que sus ecuaciones dieran lugar a un universo estacionario, que se contrae. Esto lo hizo antes de las observaciones de Hubble. Pero claro, él venía de Estados Unidos cuando Hubble, de hecho, creo que es una que es de Hubble, y Hubble contó que él lo quería. Ustedes creen que, de hecho, todas las clases estaban alejando de nosotros. Y cuanto más lejos estaban las clases, más deprisa se alejaban de nosotros. Entonces, este me dijo, caramba, eso es lo que predicen situaciones. Igual no tenía que haber puesto este término aquí, porque no es necesario. Igual mis situaciones ya eran correctas. Y efectivamente el universo no está estacionario, sino que está expandiéndose. Bien, esto ocurrió en el año 1931. Y esto llevó a la interpretación de los datos de Hubble sobre el cual el universo estaba en expansión. O sea, la idea del universo en expansión es, digamos, como si me dieras unas hormigas o unas galaxias en un globo que se está echando. A medida que uno echa el globo, todas las hormigas que están en la superficie del globo, todas las galaxias que quieras pintar en la superficie del globo se están alejando. ¿Vale? Y todas están alejando de las cerdas. O como un sufre o un pastel, un dispositivo, ¿no? Todas las casas que están dentro del pastel, a medida que el pastel se hincha, se están alejando de algunas cerdas. Pues en el universo es exactamente igual. Todas las galaxias se alejan de las cerdas porque ese universo es el espacio que se está hinchando. Ahora bien, ¿cómo se está expandiendo el universo? Como el universo contiene materia y la materia se atrae a la otra, la relación gravitatoria, sabemos que los cuerpos con masa se atraen, pero se hace un tipo de Newton, y a este nivel funcionales que es a esa teoría, pues lo lógico es que debido a la componente material que existía dentro del universo, esta expansión se fuera ralentizando, además, debido a la relación gravitatoria, debido a la acción gravitatoria de la masa contenida dentro del universo. Eso es lo que esperamos. Si bien, para llegar a esta teoría, para que este sus ecuaciones y su modelo, a este nivel hubiera una observación fundamental que se ha comentado antes. Y es que el universo, digamos, es homogéneo y eso. Por eso es lo que se llama el principio cosmológico. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las propiedades físicas del universo no dependen de donde estés.
que las ecuaciones son mucho más sencillas. Las cosas no dependen de la latitud, es en tu universo. Decían que como planito, el universo no depende de la latitud. Eso es lo que se llama el principio cosmológico de comunidad y explosión. Y de hecho, está justificado posteriormente. Fijaos, este es un catálogo de bases de la cosmología de Solar. Y las zonas de rojo son todas de la tercera de galaxias. Y mirando la dirección y la propuesta, vemos que hay estructura. Vemos que efectivamente las galaxias tienen a ocuparse en zonas de filamentos y en supercúmulos, como veremos más adelante, también existen huecos. Sin embargo, si tú coges el promedio del número de galaxias aquí, con una esfera de un tamaño relativamente grande, ves que el número de galaxias promedio que tiene aquí es muy, muy parecido al número de promedio de galaxias que tienes. Este, si tú ves el cuánto de galaxias tienes a un volumen fijo en un lado del universo, vemos que es muy, muy, muy próximo a la número de galaxias que tú cuentas en un sitio diferente. ¿Vale? Esto es una manera de corroborar el principio de la isotropía. Y es que en grandes escalas, cuando tú promedias en volúmenes lo suficientemente grandes, el universo en esta zona se parece mucho al universo. ¿Vale? No hay una gran diferencia entre un lado del universo que hemos observado de otro. Eso es el principio de isotropía. Bien, pues. Una de las cuestiones que hay es que, bueno, permitían viajar en el tiempo, de alguna manera, porque, ok, Hubble encontró que el universo se estaba expandiendo. Las emociones de Einstein, aplicadas a todo el universo, describían cómo era la expansión del universo. Bien, pues podríamos usar esas mismas emociones e ir hacia atrás en el tiempo y intentar estudiar cómo era el universo al principio. Si no, si se está expandiendo ahora, eso quiere decir que el tiempo atrás era mucho más pequeño, más denso. ¿Cómo era el universo al principio? Pues era muy pequeño, muy pequeño. Bien, para poder describir el universo en esas fases iniciales necesitamos la física. ¿Vale? Bien, si tienen otras preguntas ya después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Einstein huye de Europa, huye de Alemania en el año 32, creo, poco después de eso que hemos visto. Al poco ya nos tiene el superpoder, tenemos la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolla mucho la física nuclear, se construye la primera bomba nuclear. Eso, bueno, tiene una componente buena y es que se entiende cómo se forman los núcleos de los átomos, de la materia que nos constituye. Nosotros estamos hechos de átomos, los átomos están formados por un núcleo y por electrones, por cada dedo, y cómo se forman esos núcleos es algo que entonces se entendía, que se desarrolló y se aprendió mucho para poder desarrollar la bomba atómica en los años 40, así lo más. En particular, la bomba atómica aplicada con las aplicaciones de Einstein, y aplicaron el conocimiento que se tenía entonces de cómo se generaban los núcleos para entender cómo eran los universos en sus primeras instancias. Fijaos, si nosotros convivimos con el universo, lo vamos a convivir cada vez más, vamos a hacer más en el tiempo, vamos a tener un universo cada vez más caliente, porque es cada vez más denso. Entonces, la materia que nos compone, que está formada de átomos, se va a distorsionar. ¿Y cómo se va a distorsionar? Pues los átomos que nos componen van a retractarse mucho y van a tener a perder los electrones que los mueven. ¿Vale? Y también, con una cierta temperatura, son los propios núcleos los que se desintegran. ¿Vale? Eso es yendo hacia la estrella. Bien. Entonces, en un momento inicial, si queréis, tenemos una cantidad de energía enorme, una densidad enorme y una temperatura enorme. Y lo que esta gente estudió fue cómo se generaron los primeros núcleos en ese universo inicial. ¿Vale? Hicieron unas predicciones teóricas usando la física nuclear que se había aprendido durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ¿cómo se generan los núcleos del universo primitivo? La física que describe eso es muy parecida a la física que describe cómo se generan núcleos en el interior de las estrellas. El universo primitivo, de alguna manera, es parecido al interior de las estrellas. Es un medio muy denso, muy caliente, a temperaturas enormes. Y ahí ocurren fenómenos como la generación de núcleos, la formación de núcleos de los átomos que nos componen. Esa física era desconocida desde los años 40, pero después de la bomba atómica ya es conocida. Y se puede empezar a hacer predicciones sobre cómo se generaron los núcleos de los átomos que vemos hoy en el universo. Esto se hizo a finales de los años 40 de la ISO. Bien, quiero haceros una reflexión también. A mí no me estáis viendo como yo soy ahora, sino que me veis con cierto retraso. Me veis con cierto retraso porque habéis estado un tiempo en llegar desde el día de hoy hasta los tres años. Al sol no lo vemos como es ahora, lo veíamos como era hace 2 minutos, 3 segundos, que es lo que acabamos de llegar a nosotros. Bien. Hemos una galaxia no como es ahora, sino como era hace unos miles de miles de años. Lo que quiero decir es que cuanto más lejos miramos, más atrás vamos en el tiempo.
conocemos las fuentes que emiten luz como eran hace más tiempo, en el pasado. ¿Vale? Creo que eso es. Bien, pues si nosotros fuéramos capaces de encontrar fuentes que emitan luz del universo joven, veríamos cada vez un universo más denso y más denso y más denso. Bien, si nosotros tuviéramos el universo cuando tiene la tinta del Sol o el interior del Sol, encontraríamos una barrera más allá de la cual podríamos ver. ¿Por qué? Porque cuando el Sol está ionizado, cuando la materia está destruida y tiene sus electrones vagando y es un medio intenso y tiene muchos electrones en el medio, la luz no puede viajar en línea. Si yo estuviera en el interior del Sol, no me vería los lados. ¿Por qué? Porque la luz que viene de esta lado, que a la que somos, se encontraría muchos electrones, chocaría con los electrones y se defendería por todos y jamás llegaría a mecanismos. ¿Vale? Entonces yo no podría ver los lados. Bien, pues de la misma manera, si nosotros fuéramos a ver al universo como era tan denso como el interior del Sol, llegaríamos a encontrarnos con una barrera de electrones, de materia ionizada, a través de la cual la luz no puede bajar. No quiere, no puede ver. Porque ahí ya chocaría con los electrones y no podemos ver más el interior del Sol. ¿Por qué? Porque la luz no puede ver. ¿Cuánta energía tienes para cada punto de luz?
que estaban volviendo a la nueva tierra de Israel. Y ellos se encontraron una señal dura, que no se esperaban encontrar. Ellos movían esta antena y de igual donde apuntaran, encontraron una señal dramática que no cambiaba nada. No cambiaba nada. Se la llevaba a encontrarse aquí, o encontrarse allá, o encontrarse allá. La intensidad de esta señal dura era exactamente la misma. Para, o sea, la precisión con la que veía esta antena era pues. Y no se podía hacer nada. Pero a 40 minutos de ahí, la Universidad de Princeton estaba muy conscientes, eran muy conscientes de la teoría que se había desarrollado y de hecho estaban empezando a diseñar un experimento para medir esta radiación, porque según ellos esperaban que esta radiación es la que se había generado después del Big Bang, después de la gran explosión. ¿Vale? Se pusieron en contacto y bueno, y publicaron los resultados juntos. ¿Vale? Pero esta radiación que era esta radiación de cuerpo negro, que esta radiación que había predicho la teoría unos pocos años antes, fue encontrada accidentalmente, fue incluso creada. Por lo menos encontraron una radiación de una intensidad muy próxima a la que se predecía anteriormente. Si bien, en aquel momento, la teoría predecía también que tenía que haber un cuerpo negro, ¿vale? Tenía que haber un espectro de la reacción de la ciudad para cada frecuencia que era esta. Y eso esta gente todavía no lo veía. Solo vivía con una radiación que nadie sabía dónde estaba. Tenía la intensidad que tenía que tener para esa frecuencia, pero no fueron capaces de mirar en diferentes frecuencias y así probar que tenía ese espectro. Pero sí vieron que la frecuencia particular a la que estaba viniendo tenía una amplitud lo próxima a la que echaba la tierra. Esto ocurrió en el año 1964. Esta radiación que ilumina todo el universo es la que se llama la radiación de fotones supernovas, que acordamos del dolor. Entonces, a ver, estoy muy. Toda la fotografía. Es un pequeño resumen para ponernos un poco de sentido. O sea, ya en los años 20 se dieron cuenta de que las estrellas que nos rodean. Estaba en una especie de luminosa de galaxia, pero que no era la única, que había otros universos y otras galaxias más allá de la noche. No solo estaban allí, sino que además se alejaban, y se alejaban de nosotros con mayor rapidez a mayor distancia que estuvieran de nosotros. Esto adquirió sentido con la teoría de la gravedad de Einstein, la teoría de la gravitación de Einstein. Según lo cual, el universo no debía estar en reposo, porque se estaba expandiendo o se estaba conociendo, la teoría de la gravedad. Y usando esta misma teoría, a finales de los años 40, son capaces de entender, o sea, dentro de esta misma teoría, que el universo al principio tenía que haber estado en una fase mucho más comprimida, más densa, más caliente, y fueron capaces de hacer predicciones sobre la cantidad de átomos y de núcleos que se generaban en ese universo, que coincidía con lo que luego sucedería a la hora de contar átomos de hidrógeno de helio en las galaxias. Nosotros podemos seguir mirando las galaxias, podemos ver cuánto hidrógeno, cuánto helio. Pero podemos contar cuánta materia actual que es como nosotros existe en las galaxias que nos rodean. Sin más que observar esas galaxias en cuanto a espectros. Y las ideas que hicieron la abundancia de esos elementos químicos coinciden también con la teoría. Entonces, digamos que esos son los fundamentos, los pilares de la cosmología. Y como es una ciencia muy joven. Bien. Os hemos dado antes que el universo es homogéneo a grandes escalas, ¿no? Pero es que hay grumos de materia. Os he dicho que la materia tiende a colapsar, a aglomerarse en zonas sobredensas, que son grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, subcúmulos de galaxias, como voy a contar más detalle más adelante. ¿Vale? Hay, digamos, fluctuaciones. Sobre un promedio hay fluctuaciones en la distribución de materia. Bien, pues esa radiación que habían detectado como había hecho Wilson, tenía que tener ciertos rumos, ciertas anisotropías. Esta radiación se generó cuando el universo era muy joven, ¿vale? Pero aún así tenía que tener pequeños rumos. Y durante los años 60, en la OSI de Estados Unidos, pero que era la OSI, estuvieron estudiando cómo eran estos pequeños rumos en la cantidad de radiación de fondo que podía tener. Os he dicho antes que en el Wilson, cuando operamos una antena, veía más o menos la misma intensidad. La gente decía, pensé que eso no me dio variaciones, no me dio diferentes intensidades, porque las diferencias entre dos precisiones del espacio son muy, muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que la precisión de medida de esta materia. Fijaos que esto, de una manera, entronca con el principio cosmológico de homogeneidad de isotropía. Si ese principio se edifica en la naturaleza, eso quiere decir que las propiedades físicas del universo en esta situación tienen que ser muy parecidas. Al de incluso
cuán diferentes tienen que ser, ¿no? Esas pequeñas anisotropías, esas pequeñas diferencias que han visto en el ambiente. Bien, ellos descubrieron que las diferencias tienen que ser muy pequeñas, del orden de una parte de 100.000. Hicieron predicciones teóricas sobre cómo se generaban estas pequeñas anisotropías, estos pequeños cambios en la intensidad de la variación de fotones superiores. Quiero contar esto, bueno, la física no es excesivamente complicada, pero quiero contar de la manera un poco más general que puedo hacer, ¿no? Esencialmente, cuando yo era tan joven, tan pequeño, tan denso, tan caliente, lo que yo tenía es una sopa de electrones, ¿no?, y de núcleos flotando en eso. Y en esa sopa, pues, que parecía mucho el interior del Sol, la radiación de coeficientes no podía viajar libremente. ¿Por qué? Porque había muchos electrones en el medio. Entonces, un rayo de luz se va a poner el electrón y cambiar la dirección. Y se va a poner la dirección y cambiar la dirección. Eso es un medio opaco, que es lo que decía antes, dentro del Sol, que no veía los lados. Porque el medio está denso, pero al mismo que veía los ojos. Si se va a poner electrones, se difunde, se dispersa. Bien. Pero eso ocurre hasta un momento. Si el universo sigue expandiendo y la expandencia se enfría, llega un momento en que los electrones están juntando en el espacio, se juntan con los protones y forman hidrógeno neutro y helio neutro. ¿Vale? Eso es una cosa de representación. Sencillamente, el hidrógeno que nosotros vemos está compuesto de un protón y un electrón. Pero si eso ocurre, los electrones estaban excitados y estaban flotando por ahí. Pero cuando el universo se enfría lo suficiente, el electrón que tiene carga relativa se apunta al protón que tiene carga positiva y forma un átomo de hidrógeno neutro. En ese instante, que forma la luz de forma muy rápida, el universo de repente se convierte transparente para la radiación. Antes de ese instante, la radiación podía alejar en línea recta porque chocaba con electrones. Pero en el momento que los electrones se recombinan y desaparecen del medio, porque se han juntado con los protones, el medio se hace transparente para la radiación. Esto es lo que se llama la época de saturamiento o de recuperación cosmológica. Y es en ese momento cuando la radiación puede propagarse libremente. ¿Vale? Y esa es la radiación que hoy nos lleva a nosotros y que llamamos radiación de fondo. Entonces, estamos viendo radiación que al principio del universo no podía dejar de línea recta porque había electrones en el medio, pero un poquito después los electrones desaparecían del medio de la estrella porque se juntaron con los protones y esa radiación empezaba a poder viajar hacia nosotros. ¿No? Esta gente estudiaba cómo era esa soma de electrones, de radiación y de protones, ¿no?, en el universo. Ellos estudiaban cómo los electrones y los protones caían en las zonas sobredensas y cómo la radiación se encontraba ahí. Y fueron capaces de decir, bueno, el momento en que esa radiación empieza a poder viajar, va a tener memoria de las zonas donde había generalmente una sobredensidad de una zona más densa de electrones, o donde había menos electrones. Y entonces fueron capaces de decir, bien, pues en promedio, en el cielo, yo voy a tener manchas con una densidad dada o un tamaño muy grande. Eso es. Yo puedo medir la densidad de radiación que queda, que llega, pero la radiación no es cósmico, pero yo voy a saber que en promedio voy a tener manchas de un grado cuadrado de tamaño. Que van a ser ligeramente más tensas o más energéticas o menos energéticas. Esto lo que dice es el número de masas, y es que fueron capaces de poner lo que es la línea negra. La línea negra lo que dice es cuántas masas de una temperatura de una amplitud dada tenemos con respecto al tamaño, a un tamaño angular. Por ejemplo, estos son grados, ¿vale? Entonces, si te vas a quedar de esa, estos son tamaños angulares más pequeños. Y si te vas a quedar de esa, son tamaños angulares más grandes. Esto lo que dice es que vamos a tener un número elevado de masas, de fluctuaciones de densidad de radiación de cósmico del orden de tamaño de 2 grados. ¿Vale? Y luego, en la amplitud típica de masas de masa de tamaño angular más grande, de los 10 grados, va a ser ligeramente más pequeña. Y luego, si hubiera masas mucho más pequeñas de una fracción de grado, voy a tener amplitudes muy pequeñas y muy difíciles de medir. Ellos, de una manera, caracterizaron cuáles eran las propiedades estadísticas de esas pequeñas fluctuaciones en la radiación de fondo cósmico, que estaban intrínsecamente relacionadas sobre cómo se estudiaron los electrones y los protones en el universo joven, cuando solo tenía 400.000 años de edad, después del mismo. ¿Vale? Entonces, pues, supongo que tal, la radiación, que se define aquí como si fuera un muelle, estaba acoplada con la materia de los electrones, ¿no? Entonces, los electrones caían en fuerza de potencial y la radiación estaba acoplada en el momento. Pero llega un momento que los electrones desaparecen del medio interestelar y la radiación puede ir a nivel. Sin embargo, la radiación que salía de fuerza de potencial pues, tendría una cantidad de intensidad diferente a la radiación que venía de zonas donde nos tuvieran en el fondo de un bosque de potencial. Bien, la física de lo que escribió esto es muy física de la física de todo eso. Entonces, después de todo esto, el entendimiento o la conexión que se tenía en el universo, entonces
escuchar un poco, ¿vale? Pero en los primeros instantes tenemos esa sopa súper densa de materia y energía, ¿no? Los primeros se generan los núcleos, pero a una vez que los núcleos tenemos los electrones en el medio que quieren viajar a la luz, ¿no? Y llega un momento en que los electrones se juntan con los protones y forman átomos lentos. En ese momento la luz empieza a poder viajar libremente. Esa es la época del desacoplamiento o de la recombinación, que es esta superficie que es. ¿Vale? Entonces, justo después de la vista de la Tierra, entonces, este es el tiempo. Entonces, el tiempo desde la gran explosión hasta el presente. En un inicio tenemos esa sombra superdensa y supercaliente. En este punto, los electrones del medio se combinan con los protones para formar átomos lentos y la luz empieza a poder viajar libremente. Pero si empieza a dejar un y esta zona no tenemos todavía Dios neutro, y es muy aburrido, ¿vale? Porque hay pequeños grupos, pequeñas sobredensidades de materia, aquí y allá, pero son muy pequeñas. Son demasiado pequeñas para formar estrellas, ¿no? Necesitamos un poco de tiempo para que esas zonas sobredensas sigan agotando materia, hasta que se generen, hasta que esas nubes de gas crecen lo suficiente como para colapsar y formar las primeras estrellas. Y eso ocurre aquí, más o menos, 400 millones de años después de Lima, ¿vale? Este punto es 400.000 años, esto es 10 veces más tarde, ¿vale? Se generan las primeras estrellas, ¿vale? Estas estrellas emiten luz visible al medio terrestre y a su vez lo ionizan. Vemos que la luz que emite las estrellas es muy diferente, muy energética y modifica el medio terrestre, como voy a mostrar más adelante. Y bueno, la luz se sigue robando a medida que ocurre el tiempo, las estrellas. Los grupos de estrellas van formando pequeñas galaxias, las pequeñas galaxias se van juntando, se van juntando unas sobre otras y forman grandes galaxias. Las galaxias se agrupan unas sobre otras, forman grupos de galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos de galaxias, son los medios de la teoría. Este es el diagrama de la historia de Dios. Desde el Big Bang, desde el punto inicial, donde tenemos la sombra inicial, la gala oscura, donde se forman estrellas, el fondo donde se forman las primeras estrellas y luego el crecimiento de la estructura universal. Bien. Pues ahora voy a mostraros lo que se ha tenido en los últimos 20 años. Entonces, movilizados con la proyección o igual de la esfera. Tenemos una esfera, la podemos proyectar en el plano de esta manera. De la misma manera, si cogemos el verso del óptico, lo vemos en el óptico, pues vemos aquí el plano de la Vía Láctea, nuestra galaxia, y luego pues vemos aquí las últimas variantes aquí abajo, hago otra galaxia por aquí y luego otra galaxia sobre la otra galaxia. Esta es la proyección de la esfera celeste sobre el plano. Muy bien. Vale, pues estas son las fluctuaciones muy pequeñas de la radiación de fondo cósmico que habían sido predichas en los años 60 y que se midieron por el año 1992 por el satélite COBE, que es este. Este es el año 89, estuvo escaneando el cielo durante 2 años y dieron las primeras medidas de las anisotropías, de las pequeñas diferencias o fluctuaciones de intensidad de la radiación de fondo cósmico. La amplitud era la misma, ¿vale? La intensidad de esta luz se mide por razones que no voy a dejar en el acceso, se mide en medidas de temperatura, ¿vale? Digamos que la temperatura de esta radiación, la intensidad de esta radiación, se corresponde a un cuerpo pesado que tiene una temperatura de 3 Kelvin. 3 Kelvin son menos 270 grados centígrados. Digamos que esa es la temperatura de la radiación y una de todo el universo. Podemos decir que el universo tiene una temperatura de menos 270 grados centígrados. Bien, pues estas pequeñas fluctuaciones de temperatura tienen amplitudes típicas de 10 microkelvin. 10 microkelvin es, pues, es 1% de una milésima, ¿vale? 10 a menos, no estoy dibujando, son 10 milésimas, ¿vale? O sea, 10 milésimas de grado centígrado. La diferencia de la relación de fondo cósmico, si yo miro aquí, de esta dirección a esta dirección, o sea, yo miro aquí que tienes una intensidad que se corresponde con una temperatura de 3 Kelvin. Bueno, pues yo miro hacia este lado, que es 3 Kelvin más 10 millones de Kelvin. O sea, las fluctuaciones de temperatura son ridículamente pequeñas. Lo que viene a decir, lo que viene a significar que en esa época el universo era muy uniforme, era muy abundante. La cantidad de energía en todas las zonas era muy parecida. Había pequeñas diferencias en una parte de 100 Kelvin. Por eso tardó 30 años en estas pequeñas isotropías, porque realmente es muy difícil ver diferencias tan pequeñas en todas las. Esto fue en 1992, vivió por el satélite COBE. COBE además vivió diferentes frecuencias y vio que efectivamente el espectro, la cantidad de energía que llega a diferentes frecuencias, clava la predicción esa de cuerpo negro. Esta era la cuarta teoría que habían predicho, que se habían predicho a finales de los años 60, y esta fue la medida de 1992. Aquí las barras de la prueba son multiplicadas por 400, o sea, el cuerpo.
cuerpo ni lo más perfecto. O sea, el espectro de cuerpo ni lo más perfecto que se ha vivido en la naturaleza es esto, es la relación que tenemos. Digamos, esto lo que dice es que el universo, bueno, que el universo tiene una definitiva determinada por este temporal. ¿Vale? Que está claro, es que esto es 2.7 Kelvin, que es como digo, unos menos 270 grados más fuertes. Esa es la referencia del universo. Bien, esto es una tontería que muchas veces hemos hecho ya, que es que ahora que estamos viendo el universo embrionario, o sea, que el universo en esta época, cuando tenía solo 400.000 años, es como si hubieras a un humano de mi edad, 40 años, cuando tenía solo unas 12 años. Estamos realmente viendo el universo cuando sus primeras fases. Justo después de este mapa de temperaturas que viene por COVID, hubo dos experimentos que fueron sacados de estas medidas de fluctuaciones de intensidad de la radiación fotocósmica. Uno es el experimento que realice, esto es la isla de Tegel, perdón, la isla de Tegel, es el observatorio de Italia, que era el Tegel, estos son los parámetros que estaban viendo el cielo. Y sacaron este mapa de fluctuaciones de temperatura, a 15 grados. En el año 2000, cuando yo hice la tesis, lanzaron este globo que se llama Boomerang y fueron capaces de medir también fluctuaciones de la intensidad de esta radiación fotocósmica. En un pequeño parche de cielo. ¿Vale? Y esto fue progresando, ¿no? El satélite de la Luna, lanzado en junio de 2001, esto fue un satélite que pusieron en la sombra de la Tierra, que proyecta el Sol. O sea, un sitio que iba a poder observar el universo profundo. Oye, hemos empezado las. Si lo que quiero es observar el universo profundo, que quiere poner el satélite en la sombra que proyecta la Tierra del Sol. Entonces, si el Sol está aquí, la Tierra proyecta una sombra y uno pone aquí el satélite se pone, y se puede observar el universo con el Sol y la Tierra justo de espaldas. Este punto, que se llama L2, la región 2, es un punto de equilibrio gravitatorio estable. Bueno, entonces, es un sitio muy oscuro, que tienes el Sol escondido detrás de la Tierra y tú miras hacia el universo oscuro y profundo. ¿Vale? Es un sitio donde ponemos los satélites para medir el universo. Bien, pues el satélite Taluma dio el mapa de temperatura del espectro. Fijaos que es el mismo mapa que había medido el COVID, pero con varios espectros de la Luna. Bien, y no medidas de diferentes frecuencias. Taluma medía 23 GHz, a 33, a 41, y veis que hay contaminación del plano galáctico, pero que hay masas, fluctuaciones positivas y negativas que no deben tener la frecuencia. Es una variación de fondo. De nosotros no debe depender de la frecuencia. Todo lo que depende de la frecuencia es emisión de polvo, emisión de los electrones de nuestra galaxia, emisión de gases. Lo que queremos hacer es el mapa limpio de la radiación de fotocósmica que existe. Bien, la zona Planck, en la que hemos participado, es la zona de 2009, y dimos una categoría de mayor precisión y mayor frecuencia. Fijaos, 30 gigahercios, tenemos un mapa galáctico de nuestra galaxia, pero bueno, aquí es bastante limpio y luego a las frecuencias volvemos a ver emisión de polvo de nuestra propia galaxia. Así, podéis ver el progreso de la resolución angular de la cantidad de acciones de los y luego la predicción, la predicción que hizo ya en el 2060, y luego posteriormente, vemos que las medidas que eran muy curiosas al principio son la cantidad de números de masas calientes con el tamaño angular que tenían estas manchas, y veis que esto fue mejorando al llegar, voy a decir un poquito, pero esto es el año 1929, esto es el año 2010, y esto es el año pasado, donde ya tenemos pues, medida del número de manchas. Y la altitud de las manchas para cada tamaño angular. La predicción es muy buena y sigue muy cercana a que se está viendo observacionalmente con todos estos experimentos. ¿Vale? Bien, este va a ser con el experimento. Lo que quiero contaros es cómo crece la estructura a partir de ahora. Desde el momento que se equilibra la radiación del fondo cósmico, se forman las primeras estrellas. ¿Qué pasa con esas primeras estrellas? Pues que ionizan el medio interestelar. Cuando se forman por fin las primeras estrellas, el universo joven, son muy potentes, son estrellas enormes y emiten mucha radiación muy electromagnética. Y esto ioniza todo el medio interestelar. Y eso es lo que intentamos entender. Esta zona es incógnita, que ya no lo hemos entendido. No hemos podido acceder a esta zona, no está demasiado lejos. Hemos sido capaces de venir y caracterizar cómo ocurre esto. Pero sí tenemos una idea de cuál es la física y de cómo debe evolucionar el universo. Podemos hacer simulaciones numéricas donde en un superordenador evolucionamos. Trazamos la evolución física de diferentes partículas que simulan estrellas, que simulan radiación, y podemos entender cómo cambia el universo, cómo cambia el medio interestelar en esa época. Esto es el tema de la época de la radiación. No sé si lo pasa. Esta es una simulación, es un vídeo que grabamos en internet, que os muestra cómo,
pues muestran cómo la, o sea, el negro es que es hidrógeno neutro, ¿no? Que tiene el electrón y el protón están juntos, pero a medida que tienen las primeras estrellas emiten radiación muy energética que hace que el electrón se desligue del protón y volvamos a tener hidrógeno ionizado, volvamos a tener medio ionizado, y eso es lo que estamos viendo. El color rojo indica temperatura, ¿vale? Indica que es muy fuertes, que tienen radiación electromagnética muy energética, que ioniza y calienta el medio interestelar. El medio que estaba ahí, hasta entonces, que era sobre todo el color rojo, se ve calentado por la radiación de estas estrellas y el medio deja de ser neutro, puede ser ionizado. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, las estrellas han conseguido la superficie de estar todo el medio y solo quedan pequeños grupos donde pero vamos a hacer un universo eminentemente neutro a un universo eminentemente transparente, muy ionizado, donde los electrones atravesan vueltas separadas de los protones. ¿Vale? Esto que recuerdo como universo joven, solo que si tiene más sobre ese universo joven, era para que se caliente, teníamos los electrones por un lado y los protones por el otro. Después que tenéis un frío y los electrones se juntaron con los protones. Y teníamos un hidrógeno y un helio neutros. Bien, pues lo que ha dado este vídeo es el proceso inverso. Como las primeras estrellas y la reacción electromagnética vuelven a separar a desligar los electrones de los protones. Y vamos a tener un universo ionizado. Vale. Bien, eso quiere decir que no tenemos, si vamos a hacer gráfica, no tenemos primero el universo infinito y no tenemos un infinito número de galaxias. Las galaxias se empiezan a formar por allí. Primero las estrellas, luego los grupos de estrellas y luego las primeras galaxias se forman por allí. ¿Vale? El número de galaxias que podemos formar en la Tierra no es infinito. Si fuera infinito, el cielo por la noche sería brillante. Y esto es una. Y podemos hacer un cálculo muy divertido que se hizo con el telescopio espacial. Todos sabéis cómo voy a hablar del telescopio espacial, es un telescopio óptico que lleva un montón de años orbitando la Tierra y que, como no está pensado por la atmósfera, es capaz de observar muy profundo, sin que la atmósfera no esté. Y hace unos años, hace 20 años, se ocurrió un campo próximo a cerca de la Osa Mayor, y la pequeña área, o sea, que es el área de la Luna, pues el campo que observó era muy pequeñito, es mucho más pequeño que el proyecto de la Luna, y estuvieron horas y horas y horas y horas observando, a ver cuántas galaxias tenía. Y sacaron esta fase, ¿no? Esta imagen. Aquí vemos galaxias muy jóvenes, ¿no? Estas galaxias emitieron la luz que vemos aquí, cuando el universo era muy joven, son de las primeras galaxias que se formaron. Y de hecho, toda esta imagen han sido capaces, que hemos hecho un pero aquí no sé si es un punto rojo pequeño. Esa es la, en ese momento, la galaxia más distante o más vieja que se había conocido hasta ese momento. ¿Vale? Esto ya tiene 20 años, hemos conocido otras pocas galaxias que son todavía más lejanas, ¿no? Casi todos más lejanas que nosotros todavía es. Pero esto nos da una idea de cómo es un universo profundo. O sea, llega un punto en que no ves más galaxias. Integras, coges un telescopio, observas durante muchas horas. Esto es todo lo lejos que puedes llegar con tus telescopios. Estas son todas las galaxias que ves en este rango, todas las galaxias que existen en este rango. Y esto es un área muy pequeña, ¿no? No hay muy si multiplicamos el número de galaxias que vemos aquí, que son muy infinitos, por toda la área que tenemos en todo el cielo, y sobre las de aquí, nos dan 2.000 millones de galaxias. Podéis decir más o menos que en el universo existen 2.000 millones de galaxias. ¿Vale? Sin más que multiplicar esta cantidad de galaxias que existen. Pequeñita por toda la de las galaxias. Bien, he contado con más estrellas que ionizan el medio, ¿vale? Pero todavía no hablo ni sobre cúmulos ni cúmulos de galaxias, pero por fin hablo de eso. Bien, a medida que la interacción gravitatoria ejerce su condición del movimiento de la masa de las partículas en el universo, hay estructuras cada vez más complejas que se van formando. Entonces, partimos del universo, como os he dicho antes, un uniforme, que se va formando las primeras estrellas, los grupos de estrellas, galaxias, etc. Y las galaxias se van a su vez cayendo sobre zonas más sobredensas y vamos formando lo que se llaman los grupos y los cúmulos de galaxias. ¿Vale? Esto que ves aquí, esta imagen que ves aquí, es el resultado de la simulación numérica que se ha corrido en Munich hace 10 años, que describe que se ha cogido un superordenador y se ha seguido la evolución de millones de partículas. Según la gravedad que ya entendemos, ¿no? Entonces, partes de unas condiciones iniciales, el universo es muy homogéneo y luego dejas que la gravedad se actúa. La gravedad se actúa de forma que partes de forma que vas generando
de estructuras que podemos tener a la hora de gestionar. Fijaos, este tamaño se corresponde con el núcleo de un cubo de análisis. Partimos de un grueso muy usual, pero tiene una pequeña escala, pero a las pequeñas escalas se forman las primeras estructuras base y se forman los primeros aros, los primeros objetos vertebrales utilizados, los primeros objetos que los que uno no puede escapar, ¿no? Y estos van creciendo, ya la gravitación van creciendo, van formando galaxias cada vez de mayor tamaño y las galaxias empiezan a caer unas sobre otras. Fijaros, aquí lo que está hablando es la edad del universo en gigaaños. Gigaaños empieza la propiedad, son miles de millones de años. Sabemos que el universo tiene ahora mismo cerca de 14.000 millones de años. Esto es cuando el universo solo tiene por 0,4 miles de millones de años. O sea, cuando el universo es muy joven. Pero veis como las estructuras se van formando, las galaxias, los cúmulos y los cúmulos de galaxias, aunque hay unos otros, se van formando cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias, a su vez, van cayendo a lo largo de filamentos, se forma una red filamentosa y por la acción de la radiación, pues van cayendo sobre otros y van formando, digamos, un supercúmulo de galaxias. ¿Vale? Esto es como entendemos cómo se forma la estructura de gran escala en el universo. Bien, no he considerado, hay evidencias a nivel de las galaxias que, aparte de la materia que nos compone a nosotros, que estamos formados de hidrógeno, de helio, de carbono, de hierro, todos estos átomos estamos familiarizados, nuestras observaciones indican que tiene que existir otro tipo de materia diferente, de la cual no sabemos nada, no sabemos qué tipo de partícula es, solo sabemos que tiene que estar ahí. Esa es la forma materia oscura, ¿vale? Ya existe otro campo de la astrofísica que intenta detectar cuál es la partícula, ¿vale?, que se corresponde con esta materia oscura. Pues estas simulaciones están modelizan la evolución de la energía. Al final lo que es que es dominante, por cierto. Se sabe que en el universo intentamos que la materia oscura sea el 80% de toda la materia que existe en el universo. Y en ese sentido, la materia que tomamos es sobre el 20% de toda la materia que existe en el universo. Bien, esta simulación describe la evolución de la materia oscura. Y al final, el periodo final, del universo, pues lo que uno tiene es un cúmulo de galaxias, que es una cosa que avanza. Ya tenemos muchos millados o galaxias que se han formado y están entrando en el equilibrio gravitatorio, de forma que es una sopa de galaxias que están orbitando todas en el mismo pozo de potencial. Unas chocan con las otras, pero que se funden, pero vamos a tener un movimiento térmico de galaxias. Y un pozo de gravitatorio grande sería un cúmulo de galaxias. ¿Vale? Bien. Esto lo he contado de forma genérica, pero el título de la sala es todo lo que encontramos. Bien, os recuerdo que esto es una galaxia, se parece mucho a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y eso estaría pues, en una proximidad de las estrellas. Bien, pues aquí en nuestra proximidad, la Vía Láctea, que es donde estamos nosotros, donde está el Sol, está rodeada de pequeñas galaxias grandes, o satélites. Y esta galaxia nuestra está ligada gravitatoriamente, les explico qué es eso, con la galaxia de Troya. Esta es el 31, la galaxia que vio Hubble al principio, que vio las estrellas y lo que permitió concluir que había dos galaxias por parte de la nuestra. Bien, pues estas dos galaxias, la galaxia de Troya y la Vía Láctea, son las más pasivas que se llama el grupo local. Y de hecho, están ligadas gravitatoriamente. Lo que quiere decir es que llegará un día que se juntarán en nuestra cara. Hemos hecho un par de pasadas, ¿no? Digamos que está cayendo sobre la otra, entonces en el pasado hemos pasado próximamente un par de veces y ahora mismo estamos volviendo a caer sobre la otra. Lo que preocupase, porque volveremos a caer, o sea, la próxima pasada volverá dentro de los 400 millones de años, si os traemos aquí para verlo. Pero vamos, es un grupo que está ligado con nuestro planeta. Bien, este es el que se llama el grupo local, ¿vale? ¿Y dónde está este grupo local? Bueno, pues además que observar, como los telescopios que yo he preparado en los últimos años, somos capaces de caracterizar la estructura de gran escala del universo en nuestra vecindad. ¿Vale? Este es un vídeo, que rodó de la revista Nature, donde nos cuenta un poco dónde estamos en el universo. Hemos visto aquí la Tierra, el Sol y la Vía Láctea. Estamos en la simulación de la Vía Láctea. La Vía Láctea está en el centro de este diagrama, rodeada de galaxias cercanas. ¿Vale? Y esto es el resultado de observaciones en los últimos años que hemos mapeado de galaxias, que es el grupo de Virgo,
principio, bueno, dos de ellos trabajan en la Universidad de Hawái. Bien, efectivamente, como se ha comentado ahora, en la estructura de las galaxias tenemos que tener estas estructuras de galaxias, donde tienes huecos y tienes superfundos de galaxias. Esto sería un subfundo de galaxias real, observado, no es un dato. ¿Vale? La pregunta que se plantea a nuestros investigadores es: bien, ¿cuál es la estructura más grande a la cual pertenecemos nosotros? ¿Vale? Entonces, lo que hicieron fue una cartografía de galaxias, de las galaxias más cercanas, y galaxias a cuya distancia podíamos medir fácilmente, que es pues, la vía láctea del centro, y nos han hecho un mapeado de estas galaxias. Y usando este efecto óptico, pues, la verdad es que según la galaxia cayera hacia nosotros, o se la de nosotros, su espectro se expandiría hacia la roja. Pues fueron capaces, usando ese espectro de ver cuál se alejaba y cuál se acercaba. Y fueron capaces de ver cuál es la velocidad de las galaxias. Y se dieron cuenta que en toda esta vez en la nuestra, y nosotros estamos perdidos aquí en el centro, había líneas de caída, ¿no? Digamos que todas las galaxias seguían esas líneas de caída porque sentían la atracción de una sobredensidad, una zona sobredensidad, que la llamaban el gran reactor. Entonces, la Vía Láctea estaría por aquí y todas las galaxias cercanas estarían cayendo a una sobredensidad, a una zona pues, donde hay varios grupos y cúmulos de galaxias que están tirando de los ojos, ¿vale? Esto, bueno, aquí la esfera sería una galaxia, ¿vale? La Vía Láctea estaría por aquí, la esfera del cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma estaría por aquí. Y todo esto estaría cayendo en este pozo de potencial que se llama el gran reactor. No es más que una zona donde se acumulan cúmulos de galaxias, donde se acumulan cúmulos de galaxias, y donde vamos a acabar, y donde todo esto acabará en un momento dado. Entonces, la Vía Láctea, al principio se veía que estaba solo siendo atraída por el cúmulo de Virgo, que es otro grupo de galaxias, con 10 veces más masivo que la Vía Láctea. Pero esta gente, los investigadores descubrieron que en realidad, incluso el cúmulo de Virgo está cayendo a su vez a otro pozo de potencial, a otra zona sobredensa, que es lo que ha denominado la Vía Láctea, que es toda esta zona. Otras galaxias que están cerca de nosotros no están cayendo a este lado del valle, sino que están cayendo al otro lado del valle. Esto es como una cuenca hidrográfica. Digamos que un supercúmulo es como una cuenca hidrográfica. Tú tienes aquí un pozo de potencial y hay unas galaxias que caen a un pozo de potencial. Esto sí, un supercúmulo de la Vía Láctea. Perseus Piscis era este otro supercúmulo que está pintado en rojo y que explica la zona del universo donde hay galaxias, cúmulos de galaxias, cúmulos de galaxias que van a caer a otra zona, a otra zona de la potencia. Claro, la otra zona de la superficie. Entonces, esto es lo que ellos han llamado el supercúmulo de Nike. Sencillamente, mapear un cartografía de la estructura a gran escala del universo, de nosotros, y ver y es la zona donde estamos cayendo todos nosotros. No mucho más. Solo deciros que, voy a hacer un poquito de arena, si no hay un poquito de tiempo. Toda la estructura a gran escala que hemos tenido ha surgido a partir de fluctuaciones infinitesimales pequeñísimas en lo que es ordinario. Pequeños grumos, esa sombra inicial de electrones y protones que apareció, ¿no? Había algunas zonas donde era ligeramente sobredensa, era una parte de 100.000. Esos pequeños grumos en un hueso eminentemente homogéneo y amplio, porque el miembro con energía gravitatoria durante toda la evolución del universo ha ido creciendo a formar las primeras nubes de gas, las nubes que han formado las primeras estrellas, las estrellas han aglomerado, formado las primeras galaxias, grupos de galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias, que es lo que vemos hoy día. Es un resumen como ha ido evolucionando, cómo creemos que es el universo, desde un punto inicial. Toda la unión muy homogénea, esos pequeños grumos han ido creciendo con la gravitatoria hasta llegar a ese estado actual. Entonces, ¿qué estudiamos a partir de ahora? Bien, hay zonas de la universidad, hay lenguas que no están exploradas. Primero, todavía hemos sido capaces de ver cómo
expansión del ritmo, expansión del universo. Y os dije que, cuando llegamos a situaciones de Einstein, que hombre, que como la materia tiene que alcanzar eso, si el universo se está expandiendo, lo lógico es que se expanda cada vez a un ritmo más pequeño, porque las galaxias y los cúmulos de galaxias se atraen unos a otros. Por tanto, con las ecuaciones de Einstein, el universo tendría, si está expandido, se tendría que expandir cada vez más espacio debido a la atracción gravitatoria entre las masas que contiene ese universo. Bueno, pues fue una sorpresa, ya yo les digo que desde antes, fue la sorpresa mayúscula de encontrar que el universo se expande, pero no es que se expanda cada vez más espacio, sino que se expanda cada vez más lejos. La aceleración del universo se está acelerando. Y eso no se entiende. Y ahí lo entendemos. ¿Vale? Necesitamos una fuente de energía, necesitamos un campo, necesitamos un lado que crea una especie de fuerza repulsiva que cause que la expansión del universo se acelere. Eso es lo que se llama energía oscura y no sabemos. Entonces, en los últimos 20 años hemos mejorado el conocimiento de la radiación del cósmico, hemos mapeado el universo mucho mejor, la geografía de la galaxia ha mejorado en profundidad, en calidad, tenemos mucha más estadística. Y al final, lo que hemos, todas estas observaciones, lo que nos hacemos ver es que la cantidad, todo el crecimiento del universo, los átomos, la materia habitual que nos forma a nosotros, no es más que un 5%. Esto es, la mayor parte de la materia que vemos en el universo, no la vemos, tiene que estar ahí, los sujetos que hablábamos, una materia oscura, que es el 5%. Y el resto es una energía oscura que causa que el universo ahora mismo se expanda a una cada vez mayor velocidad. La expansión del universo ya tiene. Ni de esto tenemos más recogida. Tenemos unas ecuaciones que sí describen lo que pasa. Creemos que tenemos una forma de galaxias, las estrellas, como evolución, tenemos la teoría. Pero son suficientes de donde la teoría, no lo suficientes. Entonces, muchos esfuerzos en cosmología están en ver qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta energía oscura? ¿Vale? Entonces, hay un montón de cálculos de los que marchan en el proceso para mapear toda la estructura de la escala. Porque mapeando y viendo cómo se forma la estructura de gran escala, podemos sacar información sobre cómo se ha expandido el universo y cómo se ha generado su expansión. En todos estos esfuerzos, en todos estos proyectos, hay uno que se está haciendo aquí en España, que se llama JGALAS, que es una cartografía de galaxias que queremos hacer aquí en el desde el pico de Puig, en la cerca de la Salina, aquí en la Sierra de Salamanca. Utilizando una técnica de luz diferente, creemos que seremos capaces de proporcionar una cartografía del universo. Una visión sin precedentes. Es igual que decía de los que trabajan en esta estrategia. Pero otro de los grandes proyectos en el próximo futuro es el que estudio James Webb. Este es John Mother, que es el que no le dio el nombre porque él en sus primeras notaciones en la relación del cósmico con COVID, pero es el de COVID. ¿Vale? Bueno, pues ahora es el investigador principal de este telescopio espacial que será mucho mejor que el Hubble. El Hubble supongo que se va a ver, lleva 20 años, más de 20 años de luces de la Tierra, este telescopio irá al punto L2, irá al punto donde vamos a tener que hacer para estudiar la relación del cósmico, irá a la sombra de la Tierra, que es la Tierra, para estudiar el universo. Con este telescopio esperamos ver las primeras estrellas y las primeras galaxias. Este telescopio se lanzará en el año 2018. Bueno, este es el espejo, esto es el centro de NASA, que de Washington, en toda, esta es la foto del instalador principal, donde vamos a hacer toda la. Es el espejo principal que hay aquí. Y luego además hay dos experimentos en la radiación del cósmico que pretenden medir desviaciones de esta teoría. La teoría decía, en promedio, tiene que ser un espectro de cuerpo negro. La cantidad de radiación que lleva la radiación tiene que ser esta en medio. Efectivamente se midió con esta precisión. De hecho, la desviación de lo que se ha medido con respecto a la teoría es estos son los puntos de aquí. Esto lo que dice que la desviación con respecto a estos es que tenemos el residuo después de ajustar lo que tú mides a lo que tú predices. Y ves que, bueno, que todo gira con respecto a cero y estos son tus parámetros. Entonces, bueno, esto te dice que hay futuros experimentos futuros planeados que quieren disminuir estos parámetros por un factor mínimo. Dicho de otra manera, los futuros experimentos quieren ver desviaciones con respecto a un espectro de cuerpo negro para las relaciones de los. Si esas desviaciones se miden, seremos capaces de destruir el universo en esa época, antes del desencarnamiento, antes de cuando los electrones se combinan con los protones y medios de transparencia para la radiación. Si queremos destruir esa época anterior, tendremos que medir desviaciones del espectro de radiación del cosmos con respecto a esta línea de teoría, el espectro de cuerpo negro. ¿Vale? Estas son ideas.
es el negocio de los dios y se está construyendo, se está planeando construir el dinero a las agencias tanto americana como Asia como Europa. Pues, estamos pidiendo dinero, vamos a hacer dinero a los que nos atreven que nos permitan distribuir una fábrica de oro lo suficiente como para ver diseñaciones con respecto a la línea. ¿Vale? Entonces, esta gracia que mostrar aquí son bueno, predicciones teóricas de estas desviaciones, estas pequeñas desviaciones, que se introducirían en las redes de un objeto de procesos. Con una densidad y una
más allá, no, nuestras ecuaciones se rompen y nuestra física a día de hoy no sabe explicar por qué. Lo que quiero decir es que no somos capaces de decir cómo fue el Big Bang y lo que pasó justo desde el Big Bang, ni siquiera desde el Big Bang. La física a día de hoy nos permite entender cómo era el universo cuando tenía 10 años, unos 40 y unos 35 segundos. La física de hoy es capaz de entender lo que pasa en el universo joven cuando no excedía una temperatura o una energía grande. Cuando el universo traspasa ese umbral y el universo supera una temperatura o una densidad grande, o una energía grande, ahí las teorías físicas se rompen y ya no lo necesitan. Entonces, el tiempo que hay un rango muy pequeño de tiempo en el universo donde eso se lo puede hacer. Y solo a partir de ese momento, cuando la teoría es simple, la física es capaz de escribir lo que pasa. Pero pues, eso es lo que yo uso. Entonces, realmente no sabemos, no podemos decir lo que ha pasado en Lima y en justo después de Lima. Tenemos que esperar las acciones un segundo más tarde para que nuestra física, para que nuestras teorías sean aplicables. Y luego, la primera pregunta que dijiste tenía más. Ah, sí, la primera pregunta. Bueno, ahí tienes una vez que me acuerdo de la universo. No tienes que decir, digamos, nuestra galaxia, nuestra galaxia, hay cuestiones de galaxias, de estrellas, que se llaman puntos globulares, ¿no? Y la física es clara, es precisa, y es capaz de, digamos que entendemos cómo se forman las estrellas y cómo funcionan las estrellas, y siguiendo el espectro de esas estrellas, somos capaces de ver la galaxia que tienen. Bien, pues siguiendo las estrellas de nuestra galaxia, hemos visto que no hay estrellas más viejas que lo que hace 3.000 millones de años, ¿vale? Que ya no han jugado la idea de cómo es la edad de eso. Tú estudias la edad de las estrellas que hemos puesto a base, encuentras un tope, digamos, no hay estrellas más viejas que una cantidad de edad. Esa cantidad de edad ya te va a dar la idea de cómo es la edad de eso. Pero la manera más precisa de saber cuál es la edad de eso es a través de esa teoría de la relación de la cosmología. La teoría, te decía, pues, ¿te acuerdas? Y te decía cuántas manchas tienen sus filas y van a tener para una ayuda. ¿Vale? No sé si me acuerdo de la teoría, pero la teoría tenía un pico. Tenía un pico porque tenía que ver con las oscilaciones de gas en esa época. Bien, pues el tamaño típico de esas manchas depende de la distancia de nosotros a esa superficie de la relación de fondo cósmico que se liberó. ¿Vale? Si esa relación de fondo cósmico tiene un pico más lejos, esas manchas serían un poquito más pequeñas, y si estuvieran un poquito más cerca, las manchas serían un poquito más grandes. Bien, midiendo el tamaño típico de esas manchas, somos capaces de dar la distancia a la zona donde la relación son más libremente, y esa distancia es otra. O sea, esa distancia por la velocidad de la luz, la luz que es la velocidad, pues ya entra un tiempo y es la inferior. Se declaró un tratamiento rojo mayor.
lo he visto como van. Entonces, contar las cosas con rigor es mucho más complicado. Entonces, lo primero, efectivamente, en el universo, como es el caso del universo, la teoría de la dice que el universo se expande cuanto mayor es la distancia entre dos puntos, entre dos galaxias, mayor es la luz aparente entre ellos. Esa es una predicción de la teoría de Einstein, de la que coge su teoría, la teoría del universo, y el universo se expande. Si el universo se expande de tal forma que efectivamente es un suflé. Claro, tú puedes pensar que un suflé, dos pasas, no tiene que correr más rápido que estar más lejos. ¿No? Igual el suflé todo se hincha a lo largo de los años. Vale, pero un suflé no es un universo, como ejemplo está bien. Pero la teoría de Einstein te decía que sí, que efectivamente la velocidad aparente de alejamiento de los galaxias aumentaba con la distancia. Esa es la velocidad más absoluta de alejamiento, pero hoy una cosa importante es el ritmo de expansión del universo. Y ese es el que cambia, ¿eh? Ese es el que es más alto ahora que entonces. ¿Vale? Aunque el universo, te pongo otra manera, aunque el universo, imagínate que hoy la energía oscura y la aceleración del universo, perdón, que la expansión del universo se ha ido ralentizando, se ha ido desplegando debido a la aceleración del universo. Aún así, ese universo, pues, según la teoría de Einstein, dos observadores, como más altos están, la velocidad para entre ellos sería mayor. ¿Vale? Aún no debería ser tan oscuro. ¿Vale? O sea, no debes explicar el hecho de que la expansión del universo se ha acelerado suficientemente como si fuera una contradicción al hecho de que la teoría de Einstein prevea que la velocidad es mayor según. Pero no hay una contradicción intrínseca de la física. ¿Vale? No hay una contradicción intrínseca de la física. Efectivamente, cuanto más grande la distancia, más mayor es la velocidad de alejamiento de las partículas. Efectivamente, si quieres medir distancias más grandes, es real la pasada, por la nuestra última oportunidad. Esa galaxia podría existir a día de hoy, porque su disponibilidad es de tiempo. Pero no hay una contradicción intrínseca de la física. Entonces, un poco tímido porque está relacionado con la teoría general, ¿no? Pero no. Sí. Bueno, bueno, el ejemplo es que se ha utilizado el globo, que se ha realizado las galaxias, la teoría del universo, queda bastante realmente muy útil. Sin embargo, la exposición concluye que los cúmulos de galaxias que están cayendo. Se está acercando, ¿no? Es una contradicción. Cogería el otro, pero me da igual. Efectivamente, digamos que la estructura de las galaxias se alejan unas de otras a grandes distancias. Pero cuando la interacción gravitatoria es lo suficientemente grande, la expansión del universo no va a impedir que esas dos galaxias se junten o quedan unas otras. Entonces, la distancia entre el Sol, la distancia entre el Sol y la Tierra no va a variar nada. Porque la densidad de energía gravitatoria del sistema solar es muchísimo más alta que la densidad de energía del impulso debido a esta materia. De forma que durante toda su existencia, el Sol y la Tierra han estado prácticamente siempre en la misma distancia. Y la expansión acelerada del universo no va a variar. Porque es un sistema que está aislado de velocidad. ¿Vale? Ahora, lo mismo con galaxias que están orbitando en un cúmulo de galaxias. La expansión no va a romper ese cúmulo de galaxias. ¿Vale? Por lo menos en un futuro próximo. Ahora, en ese cúmulo de la energía, efectivamente, ¿no? todos sentimos la atracción del gran reactor. ¿No? Y todos estamos cayendo hacia allá. Pero estamos cayendo hacia allá, si bien en términos absolutos nos seguimos alejando. Unos de los otros. O sea, cuando han visto esas velocidades que el equipo este de Hawái tuvo que restar la velocidad de alejamiento entre unas galaxias y otras para ver que estábamos todos sintiendo la atracción gravitatoria de que gran factor. Pero digamos que son esas composiciones de dos movimientos. Por un lado, gran parte de esas galaxias están alejando. Por otro lado, bueno, el movimiento de alejamiento, una velocidad de expansión y de alejamiento de las otras, pero como sienten la atracción gravitatoria, eso está en parte, yo creo,
tendría otra cosa en parte para la naturaleza. Entonces, así como tenemos, está claro que en un futuro próximo el Sol y la Tierra no van a acabar su distancia, pues su gravedad de la Tierra. Lo mismo para muchos de las sistemas de protección de la se acopla de la expansión del universo. El supercúmulo de la energía, yo no tengo tan claro que vaya a colapsar en un futuro lejano en un único ser de la naturaleza. Puede ocurrir que la expansión del universo sea tan potente que lo rompa y lo separe, en la parte de la luna, en cada parte de la luna. Eso depende de cómo evolucione el universo en el futuro y de cómo será la energía y cómo acelerar la expansión del universo en el futuro. ¿Por qué? Porque el supercúmulo de la energía no es un sistema de gravitación privado. No ha llegado a un equilibrio gravitatorio. En el vídeo que estábamos hablando antes de materia oscura, veis que al final había muchos soles, ¿no? Y como poco a poco se generaban filamentos y las galaxias y los átomos caían, ¿no? En un principio eso no estaba ligado, ¿no? Al final, justo al final del vídeo, cuando tenías todas las galaxias volando, ¿no?, de forma térmica, ahí estaba ligado. Ahí en la materia oscura no lo vas a parar. Pero las fases iniciales, el sistema es como las fases iniciales donde incidentemente empiezan a caer su potencial. Si en ese momento tienes una expansión acelerada, es que puede que se rompa esa ligación. Y puede que uno ya lo haga. Pero eso sí, tienes solo dos tendencias opuestas y según qué sistema, una tendencia podría ser superada. Ahora bien, a grandes distancias, cuando hay sistemas muy grandes, en volúmenes muy grandes, donde el universo es muy homogéneo, donde no hay sobredensidades, ahí sí que vemos que el universo se está acelerando y todo se pasa. Gracias.
es una forma absurda de decir. Primero no puedes viajar, y de repente tienes un vuelo transparente y puedes viajar. Y de repente viajas con toda la universo, la realidad de la materia de tierra que hay en el entorno. Pues otros muchos partículas de luz como tú, de energías de transporte, de transporte de mismo. Es una esfera, es una esfera. A medida que tú te vas digo, desde la Tierra hasta lejos, vas intentando observar el horizonte más lejano, pues la Tierra está en solución de un universo más corto. Y eso, claro, y eso se corresponde después a un universo que era más pequeño y más denso. ¿Vale? Pero, no sé cómo explicarte los momentos, pero es como un eco. Sí, eso es lo que es. Claro, claro, lo que es que el universo llega un momento que es capaz de que la Tierra y esa reacción que es un todo el universo, y en particular nosotros estamos en la zona, somos capaces de recolectar esa masiva reacción que hay dentro de todo el universo y en todas las generaciones. Simplemente